El nombre de Vicente Antonio Santos Arias. ¿Qué usted era de la víctima? Hermano. ¿Qué, cómo se llamaba? Rubén Darío Santos. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, tomaba mucho alcohol y no comía, y uno siempre hablaba, cabo come, él decía en cabo, cabo come, cabo come. No quería comer. ¿Lo encontraron muerto, pues? Ajá. Pero parece como que él se agolpeó subiendo o se cayó, porque siempre se emborrachaba. Al otro día uno lo veía con golpe, uno le preguntaba, cabo, ¿qué te pasó? ¿Tú me caí, bueno? Se lo creía, nadie le daba porque él no se metía con nadie. Esta señora aquí es una señora bondadosa. El nombre de Vicente Antonio Santos Arias. ¿Qué usted era de la víctima? Hermano. ¿Qué, cómo se llamaba? Rubén Darío Santos. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, tomaba mucho alcohol y no comía, y uno siempre hablaba, cabo come, él decía en cabo, cabo come, cabo come. No quería comer. ¿Lo encontraron muerto, pues? Ajá. Pero parece como que él se agolpeó subiendo o se cayó, porque siempre se emborrachaba. Al otro día uno lo veía con golpe, uno le preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Tú me caí, bueno? Y no se lo creía. Nadie le daba porque él no se metía con nadie. Esta señora aquí es una señora bondadosa. El nombre de Vicente Antonio Santos Arias. ¿Qué usted era de la víctima? Hermano. ¿Qué, cómo se llamaba? Rubén Darío Santos. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, tomaba mucho alcohol y no comía, y uno siempre hablaba, cabo come, él decía en cabo, cabo come, cabo come. No quería comer. ¿Lo encontraron muerto, pues? Ajá. Pero parece como que él se agolpeó subiendo o se cayó, porque siempre se emborrachaba. Al otro día uno lo veía con golpe, uno le preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Tú me caí, bueno? Y no se lo creía. Nadie le daba porque él no se metía con nadie. Esta señora aquí es una señora bondadosa.